Dale pistas de que tienes interés. Puedes dar algunas señales sutiles de que estás preparándote para un beso sin ir directamente y decirlo. Aquí te decimos cómo comunicarlo románticamente, deja que te atrape viendo, brevemente, sus labios. No aprietes los labios. Manténlos separados suavemente. No demasiado para que puedas respirar cómodamente por la abertura, pero lo suficiente para que te puedas morder el labio inferior fácilmente. Haz tu boca atractiva. Utiliza el piz labial o brillo para suavizar los labios y mantén tu aliento fresco con mentas o spray. Evita los chicles, porque lo tendrás que escupir de forma desagradable si la otra persona te quiere dar un beso. Rompe la barrera del beso, opcional. Si te sientes valiente, toma la iniciativa con un pequeño beso en la mano o en la mejilla. Si la otra persona se ve interesada, es probable que sea seguro proceder con un beso en la boca. Si vas a besar a una chica, toma su mano y lentamente levántala a tu boca. Suavemente presiona tus labios en la parte de atrás de su mano por 2 grados 3 segundos antes de separarla. Si vas a besar a un chico, inclínate y píntale un beso de 2 grados 3 segundos en la mejilla. Mantén tus labios suaves y evita fruncirlos como si besaras a un miembro de tu familia. Si quieres dejar tus intenciones muy claras, apunta a la parte de su mejilla justo a un lado de sus labios. Crea el ambiente con un cumplido romántico. Ve con todo y hazle el cumplido más sincero que puedas pensar. Si aciertas, es posible que tome la iniciativa de besarte. Dilo de manera íntima. Baja el volumen y tono de tu voz levemente, y cierra tus ojos. Esto no solo transmite que tienes sentimientos profundos por esta persona, también la atrae a que se acerque más a ti para escucharte. Enfócate en la seducción. Aunque de verdad pienses que tu cita es un excelente jugador de baloncesto, tal vez no sea el mejor momento para decírselo. En lugar de eso, tu cumplido ha de referirse a cómo ves a tu cita como pareja románticamente. Aquí tienes algunas posibilidades que puedes intentar, eres tan hermosa. Tus ojos me vuelven loco. Me encanta verte sonreír. No puedo creer lo afortunado que soy de estar contigo en este momento. Si todo lo demás falla, ve por todo y establece tus intenciones. Si tu cita no se ha dado cuenta de ninguna de tus pistas y te estás muriendo por besarla, puedes ir directo al grano y solo preguntar si puedes hacerlo. No te preocupes por la impresión que causas, puedes ser directo y aún a seguir siendo romántico e irresistible. Intenta estas frases si te quedaste sin palabras, nada me gustará más que besarte en este momento. Lo siento si esto es muy precipitado, pero en serio que me encantará besarte. Las ganas de besarte son tantas que me van a matar. Hazlo. No pierdas tiempo una vez que tienes 5 a libre. Cierra tus ojos, prepárate y ve por el beso. La siguiente sección habla sobre algunas técnicas para besar, así como la forma de manejar un beso en diferentes situaciones, como el primer beso o el beso al terminar una cita. Mantén tus labios suaves. Los besos tensos son para los miembros de la familia o personas que estés obligado a besar. Mejor mantén tu boca levemente separada y suave, para transmitir un sentido de apertura. Dale unos cuantos besos suaves. Comienza despacio con besos suaves y tranquilos y evita la lengua y los dientes, por ahora. Si tu pareja se ve receptiva, puedes proseguir con un beso estilo Franks. Procura evitar que tus labios hagan ruido. El ruido puede distraer y romper tu inmersión en el momento. Si te das cuenta de que lo estás haciendo, baja el ritmo y separa tus labios un poco más, mantente ligero al principio. Evita el restregar tus labios contra la boca de tu pareja, por ahora. Besar suavemente y tranquilo le da a la otra persona la oportunidad de detenerse si es incómoda, y a ti te permite medir su interés. Procura que haya un nivel manejable de saliva. En lo último que quieres que piense tu cita es en cachorros babeando. Evita este pensamiento tragando el exceso de saliva de manera ocasional. Si te das cuenta de que tus labios están un poco mojados, séprate un poco y discretamente trae la saliva de nuevo a tu boca. Prueba con los labios de candado. Si tus besos iniciales han ido bien, intenta hacer los labios de candado, lo que te puede llevar a besos más cercanos, y es un excelente preámbulo para un beso Franks. Básicamente se trata de encajar o apilar tus labios con los suyos. El orden será algo así: tu labio inferior el labio inferior de tu pareja, tu labio superior de tu pareja al principio. Poner el labio inferior de tu pareja entre los tuyos es tu apuesta más segura. Muchas personas tienen el labio inferior más grande que el superior,
haciendo MS sencillo el tomarlo suavemente con tus labios. Asegúrate de respirar. Lo ideal será respirar suavemente por tu nariz mientras estés besando. Si no es posible, sepárate por un instante para recuperar el aliento. No te preocupes demasiado por la posibilidad de quedarte sin aire y necesitar un momento para respirar. La respiración agitada indica que estés nervioso y excitado, lo que tu pareja puede encontrar halagador. Usa tus manos. No dejes tus manos colgando como dos fideos de fettuccini. Dales un buen uso. Coloca tus manos suavemente en los hombros o cintura de tu pareja. En la cultura occidental, las chicas generalmente ponen las manos sobre los hombros del chico, mientras que ellos las ponen alrededor de su cintura. Eleva la intimidad acercando a tu pareja hacia ti. Pon tus manos a los lados de su rostro, usando tus pulgares para acariciar sus mejillas, o pon una mano debajo de su mentón e inclínala un poco hacia arriba. Otro movimiento muy sensual es poner ambas manos alrededor de la parte de atrás de la cabeza de tu pareja y enredarlas en su cabello, tirando muy suavemente. Prueba a usar la lengua. Una vez que ya estén los labios encajados con tu pareja, con su labio inferior entre los tuyos, pasa la punta de tu lengua suavemente sobre él. Si puedes moverla suavemente, aún mejor. Ve cómo responde tu pareja. Si presiona MS cerca o te regresa el gesto, probablemente tienes la posibilidad de aumentar la intensidad del beso. Si tu pareja se aleja, probablemente es mejor regresar la lengua por ahora y seguir usando solo los labios. Intenta hacer el beso Franks, opcional. Usar tu lengua durante un beso es, en la cultura occidental, conocido como un beso Franks porque los franceses se llevan el crédito. ¿A quién le importa? Aquí tienes cómo comenzar, pasa tu lengua por dentro del labio superior de tu pareja. Trata de moverla suave y lentamente al principio e incrementa la velocidad y presión solo si parece que tu pareja responde bien. Desliza la punta de tu lengua adentro de la boca de tu pareja y suavemente muévela contra la punta de su lengua. Utiliza movimientos ligeros y mantén tu lengua en movimiento. Dejarla quieta simplemente en la boca de tu pareja no es atractivo y puede llevar a que el beso finalice bruscamente. Intenta movimientos MS fuertes y profundos si tu pareja responde al beso Franks. Vara, no te sientas obligado a mantener una actividad de lengua intensa y por mucho tiempo. Vara, entre suave y fuerte, despacio y rápido, profundo y superficial. Incluso puedes volver a solo usar los labios por unos minutos. Alternar tu técnica puede permitirle a tu pareja adivinar qué sigue ahora. Mantener este sentido de sorpresa y espontaneidad te ayudará a evitar que tus besos se vuelvan cíclicos y predecibles. Puedes mordisquear suavemente los labios de tu pareja, opcional. Los dientes no son un elemento necesario para besar, pero dar un pequeño mordisco a sus labios puede introducir otro elemento inesperado. Unos puntos a tomar en cuenta son: mantén la presión lo MS ligera posible. Recuerda que intentas dar un mordisco suave, no arrancarle el labio. Muévete lentamente. Otra vez, procura hacerlo muy sutilmente para prevenir un accidente y que lastimes el labio de tu pareja. Cuando tengan los labios como candado, coloca tus dientes sobre el labio inferior de tu pareja y lentamente tira de él hacia atrás hasta que tus dientes estén al final del labio. Pausa por un momento, luego prosigue con el beso normalmente. No abuses mucho de las mordidas. Deben ser un adicional, no la atracción principal. Prepárate para el rechazo. No a todos les gusta involucrar los dientes con los besos. Si tu pareja no responde bien, intenta no ofenderte por eso. Probablemente es por una cuestión de gusto personal, no por un error en tu técnica. Aumenta la intensidad con pausas ocasionales. Aléjate de tu pareja por un momento para verla a los ojos, susurrar algo en su oído o simplemente recuperar el aliento y maravillarte de la buena fortuna que tienes. En lugar de detener la acción, esos pequeños momentos pueden hacer que besarse sea MS íntimo. Le da a tu pareja la sensación de que la ves como persona y no solo como un objeto para besar. Procura elegir una pareja confiable. El besarte con alguien en quien confías puede rebajar mucho la ansiedad en tu primer beso. Si sabes que vas a darle a alguien su primer beso, debes ser paciente y comprensivo, haz que espera lo mismo de tu pareja. Ten en mente que un primer beso incómodo no es el fin de una relación, ni del mundo. De hecho, puede construir gran intimidad por haber compartido la experiencia. Siempre que se puedan reír de ello, estar todo bien. Recuerda que todo el mundo ha experimentado, o experimentar, su primer beso.
Seguro que muchas personas lo han pasado peor en su primer beso que te, aunque no lo sepas. Prepara tu boca. Utiliza el Piz labial o brillo para suavizar los labios agrietados y cepilla tus dientes y lengua. Si sientes tu boca un poco viciada, utiliza caramelos de menta o spray para refrescarla. Saber que tu boca es limpia y atractiva te da confianza al besar. Con esto en mente, sin embargo, no te sientas obsesionado por la limpieza. Muchas bocas simplemente saben clidas, excepto si has comido recientemente algo oloroso, como cebolla o ajo, o te acabas de despertar por la mañana. No te apresures. Solo tendrás un primer beso. A no ser que ambos estén abrumados por el deseo de darse un beso ya o el mundo se acabar, ese paciente. Puede ser tremendamente excitante y sensual saborear el beso antes de que suceda, manteniendo el contacto visual todo el tiempo. Deja que la otra persona tome la iniciativa, opcional. Si estás nervioso por no saber bien las técnicas, deja que tu pareja tome la iniciativa sobre lo que pase durante el beso. Imita lo que hace hasta que te sientas cómodo intentando tus propios movimientos. Toma unos pocos riesgos calculados. A medida que te sientas más cómodo besando, intenta tomar la iniciativa en iniciar los besos y prueba nuevas técnicas. Si tu pareja no responde bien, simplemente tómalo como preferencia personal e intenta otra cosa. Acércate. Ya que un beso de despedida siempre es una posibilidad, y asumiendo que es lo que deseas, es mejor ir acercándose antes que después. De otra forma, te encontrás despidiéndote con la sensación de un abismo entre los dos, haciendo que un beso sea muy incómodo, como fuera de lugar. Chicos, esto es cuando te da el miedo escénico, te giras y le das un beso en la mejilla. Lo que viene a continuación es la frase, me recuerdas a mi hermano, para rematar. Mientras caminas con tu cita al automóvil, la puerta, etc., pon tu mano, o tu abrigo, sobre los hombros de tu cita, o en su espalda. Esto rompe la barrera del contacto, amablemente le dejas ver tus intenciones, y te da una excusa para permanecer muy cerca, todo al mismo tiempo. Observa su reacción. Si tu cita inclina su cuerpo separándolo de ti o acelera para crear distancia, no trates de lograr el beso de buenas noches y no dejes que tu ego se burle de ti. Simplemente emite una gran sonrisa, agradece por haberlo pasado muy bien juntos y a otra cosa. Puede ser que tu cita no esté lista para besarte. Mantén contacto visual. Mirarse a los ojos de cerca es un indicador universalmente conocido como el preámbulo de un beso de despedida. Si el contacto visual se vuelve muy largo, úpelo y restablécelo si es necesario, es mejor dejar que tus ojos se muevan un poco que mirar a tu cita como si te estuvieras preguntando algo. Una buena manera para romper el contacto visual sin romper el momento romántico, es mirar a sus labios. Puede ser incómodo el establecer claramente tus intenciones, pero solo recuerda que darle esta información puede hacer que el beso sea mucho más dulce y mejora las oportunidades de que se vuelva una gloriosa sesión de besos. Puedes intentar darle un beso sorpresa, robar el beso, aunque hacerlo puede resultar en narices y dientes rotos, un empujón y mucha incomodidad. Detén la conversación. Cuando la gente se pone nerviosa, suele compensarlo buscando cualquier cosa para hablar, acabando con las oportunidades de un beso. No intentes cortar la conversación abruptamente porque podrás causar una despedida instantánea y sin beso, pero tampoco le des la posibilidad de comenzar a divagar. Deja que la conversación muera poco a poco manteniendo tus respuestas amigables pero mínimas. Considera romper la barrera del beso. Si todo va bien pero no te sientes listo para entrar en un beso romántico de lleno, inclínate para darle un abrazo y besala en la mejilla. No confundas esto con un beso amistoso en medio de la mejilla, hazle saber claramente tus intenciones al dar el beso cerca del lodo o de la boca y deja tus labios por un segundo, o susurra algo halagador en su oído mientras besas. Esto ayudará a la persona a darse cuenta de que no se trata de un beso platónico. Manténlo sencillo. Si es el primer beso con esta persona o, anemese importante, una primera cita, no exageres. Ten los labios suavemente separados y puedes plantarle un beso directamente en los labios o subir la apuesta e intentar un beso más prolongado. Resiste la tentación de besar fuerte o con la lengua, a menos que ya estés tras la oportunidad por algún tiempo. Puede parecer muy precipitado y arruinar futuras oportunidades. Sigue los movimientos de tu pareja. Pon atención en cómo responde durante el beso. Si se mantiene cerca o persiste, puedes aprovechar para transformarlo en un beso más romántico. Por otro lado,
termina el beso empujando lenta y suavemente hacia atrás, abre tus ojos para hacer contacto visual y sonríe. Frunce los labios. Tener los labios fruncidos los mantiene erguidos y cerrados, lo que indica que no tienes la intención de abrir la boca para tener mayor intimidad. Muchas personas interpretan los labios fruncidos como amistosos y platónicos. Para saber si estás apretando los labios correctamente, besa al aire. ¿Qué tan sonoro fue el beso? Si se oye un claro pop de tus labios, estás frunciéndolos demasiado, ya que estás succionando aire. Un beso romántico apenas debe sonar porque tus labios están mucho más relajados. Establece claramente tus intenciones. Si quieres besar a alguien en la mejilla y tal vez esa persona malinterprete tus intenciones, hazle saber que no vas a buscar su boca girando tu cara antes de inclinarte hacia ella. Intenta plantar el beso en el centro de la mejilla para que no cambie a un reacción romántica como el codo o la boca. Si no te sientes cómodo besando la piel de otra persona, intenta besar al aire. Acércate para que tu mejilla toque la mejilla de la otra persona y besa el aire con unos rápidos y audibles besos. Para el efecto extra, cambia de lado y hazlo de nuevo. Hazlo breve. La cantidad de tiempo que tus labios pasan en la mejilla de otra persona o de sus labios debe ser limitado al tiempo que tarda el sonido del beso del paso anterior, no más. Si tus labios persisten, no se ver tan platónico. Un beso de respeto o adoración, inclínate acá adelante o arrodíllate ante la otra persona. Mírala con respeto. Mantén esta posición durante el beso. Toma la mano de la persona amablemente y acércala a tus labios.